Hola, listo. Egun ondan hori. Eskarrik asko, torxia gaitut. Barkartuko doztazute, baina lerro batzuk irakurriko ditut, eta ez dut galderarik erantzungo. Nire horrengo sentipetan isladatu nahi ditut, medioetan. Eta hori da biderik erresna, denbora izango dugu horrengo aste honetan elkarrizketak egiteko. Lehengo gauzana, nahi dutena da, eskarrak ematia hemen egote baitzik. Zalengo jata itxauek esatia, baina saiatuko naiz ez luzatzen. Hemen egotean arrazoia da esateko, ez dutela jarritu Atletiken urrengo denboraldia. Oso momentu zaila da niretzat. Beti pentsatu izan dut, momentu hau erretiratzerakoan bakarri pasoko nebala. Nera ametsa zan, One Club Man izatia, baina egoerak ez daulagako lan izaterik. Bederatzi urtekin sartu nintzen Lezaman, eta ondio goratzen dut jokatu nagoen lehengo partidua, alebinetan. Taldian, hogeita urte egonda gero, inoiz pentsatu baino gehiago disfruta dut, eta kristo momentua paso ditut. Privilegioa zan, Samamesen Atletiken kamisetakin behin bakarrik urtetzea, eta azkenean urte sinestezina pasatzeko suerte aukidot. Hamabi denboraldi lehengo taldean, eta zazpi urtetan Europan jokatu dugu. Urte baten Championsa, Bukaresteko finala, Kopa finala, eta amets egi bihurtuta Atletikekin titulo bat irabaztia. Ez da nire ametsik honenetan be, ez neban espero, olako zehose lortxerik, eta ez da bosteun partio baino gehiago jokatzerik gure taldean. Decía que quería reflejar mis sensaciones actuales mediante estas breves palabras, sin preguntas ni respuestas, que ya tendremos tiempo de hablar durante las próximas semanas. No olvidemos que el equipo se juega mucho el domingo y que entre todos tenemos que centrarnos única y exclusivamente en acabar bien la temporada. Todos estos años he puesto todo mi empeño para intentar devolver el cariño que se me daba, en cumplir las ilusiones que la afición deposita en ti, en poner mi granito de arena para hacer más grande si cabe al Atleti. Siempre he intentado con mayor o menor acierto dar el máximo en el campo, que es el único sitio donde he hablado durante estos 12 años, en los que he tenido la suerte de formar parte del primer equipo. Cualquiera que me conozca un poco sabe que soy una persona discreta, a la que no le gusta dar titulares ni la exposición mediática. Es por eso que la controversia que se ha dado esta última temporada en torno a mi renovación me duele mucho. Quizás el culpable sea yo, por nunca haber dicho una palabra más alta que la otra, por haber antepuesto el interés del club por encima del mío, o por haber aceptado siempre el rol que me tocara, en cualquier circunstancia o momento. Siendo así, tras meditarlo mucho durante los últimos meses, he comunicado a la dirección del club que no quiero continuar la temporada que viene, ya que creo que lo mejor para ambos es que no sigan el club. No he hablado en toda la temporada de mi situación, salvo cuando se ha preguntado directamente o cuando se ha contado cosas que no eran ciertas, como por ejemplo el hecho de que se había recibido una oferta por parte de la anterior junta cuando no era así. Cuando me senté a hablar el pasado jueves con el club, transmití mi decisión de no querer ni siquiera conocer el contenido de la oferta. Es en ese momento cuando la dirección del club intenta que reconsidere mi postura y que continúe en el equipo, lo cual agradezco. Sin embargo, como les expliqué ese mismo día, a pesar de que mi sueño era ser un One Club Man del Atleti, las circunstancias no han ayudado a que esto suceda. Permitidme no entrar en ellas y que siga siendo ese jugador discreto y responsable que he tratado de ser siempre, y más en los últimos años, con la responsabilidad de que, como capitán, contraje. Por eso creo que es el momento de dar un paso al lado y apoyar al club como socio y no como jugador. Todo esto es muy reciente. No sé dónde estaré la campaña que viene, ni me lo he planteado aún. Eso sí, será jugando al fútbol ya que es mi pasión, lo que me gusta y sigo teniendo la ilusión de ir a entrenar y mejorar cada día. Esandote moduan, nere ibilbidea ahaztu ezineko momentuz beteta dago. Eta momentu hauek ez iran posible izango jente askon laguntza bari. Horregatik nahi nuke eskertu lehengo jarraitzaileri. Eskerrik asko beti erregotearen honetan eta txarretan. Beti egon zarete hor. Decía que muchas gracias a la afición por su apoyo, en los buenos pero sobre todo en los malos momentos. Siempre habéis estado ahí. A todos los entrenadores que he tenido durante mi andadura aquí. De todos ellos he aprendido cosas positivas que han hecho mejor jugador y mejor persona. A los empleados del club, qué decir, eskerrik asko benetan. Hacéis que nuestro día a día sea inmejorable y que solo nos tengamos que preocupar de jugar al fútbol. Y de nuestro Atleti lo más importante que me llevo son amigos. Amigos de verdad, amigos con los que te irías a la guerra. Son muchos años dentro de un vestuario y sé que os voy a echar de menos en el día a día, pero sabéis que nos seguiremos viendo para siempre. Nire laguneri, aita, ama, arreba, familia eta emazteren familiari eskerrik asko beti horregoti egon eta laguntzia gaitxe. Berezikin nahi dut eskertu nire emaztia eta nire txikizak. Zuek sufritu eta disfrutau nauzue. Ez da zebez gehiago zan bihar, badakizute jadana.
Bukatzeko nahi dut esatia, oso arro sentitzen izela hogeita bi urtetan, Athleticen kamiseta jantzi eta defendatu izan agetxe. Denbora honetan dan emondo zela izan, eta mendik aurrera bazkide moduan emango dara. Ohore handiza izan da, hasi un honor, beti nire bihotzean. Aupa, Athletic.